Bien amigos, son las 9:40, estamos aquí en Hable el Norte de RPP Noticias, 50 años, señal de futuro. Como sabemos, se aprobó en la Comisión de Educación del Congreso de la República la nueva ley universitaria. Esto ha originado todo un debate, toda una polémica, en donde no han faltado tampoco los pronunciamientos de varios líderes políticos. Ya conocemos lo que dice Daniel Mora, el principal impulsor de la ley, también lo que ha señalado Orlando Velázquez, el presidente de la ANR, la Asamblea Nacional de Rectores, siempre contrario a esta normativa nueva que incluso está creando una superintendencia que intenta regir los destinos de las universidades. Pero, ¿qué dicen los jóvenes? ¿Qué dicen los jóvenes al respecto? Bueno, lo vamos a conocer a continuación. Hemos invitado aquí a la cabina de RPP en Trujillo a dos de ellos. Las damas primero. Por un lado está Flor Campos, del área de juventudes del municipio distrital de La Esperanza en Trujillo, y el señor Anthony Ramos, presidente de la Red Nacional de Juventudes, una organización que en todo el país agrupa a un grueso número de organizaciones también juveniles. Flor, Anthony, bienvenidos a RPP Noticias, bienvenidos a Hable el Norte. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos los amigos de RPP, especialmente a los amigos de la región La Libertad. Y bueno, justo como mencionabas, hemos estado nosotros participando muy activamente de este proceso de aprobación del proyecto de la ley universitaria en la comisión, porque ahora pasa al pleno. En esta próxima legislatura que se inicia en marzo todavía, pasa al pleno y obviamente va a haber un gran debate. Si bien el día de ayer se aprobó con un gran porcentaje de oficialismo en la votación, fue porque de alguna forma u otra ha sido necesaria. Y creemos nosotros que respaldamos esto porque hemos estado muy preocupados de la forma como se ha venido incluso manejando la universidad en el país. Hay una gran preocupación porque hemos visto rectores que ganan más que el rector de la Universidad de Harvard. Hemos visto, pues también hemos sido testigos, hemos viajado muchísimo, como tú me lo has mencionado. Hemos estado, por ejemplo, en ciudades, en regiones donde los centros de estudios están encima de restaurantes, centros comerciales. Imagínate el tipo de educación que se viene brindando en el país. Entonces, algunas universidades particulares especialmente. Particulares, ¿no? Específicamente. Claro. Y las nacionales no saben aprovechar el canon. Por ejemplo, tienen canon y invierten alrededor del 15 al 20%, máximo llegan al 20% de invertir el canon, por ejemplo, en investigación, en que se hace infraestructura, mejoramiento de talleres o de centros especializados para la investigación. Entonces, escuché al señor Rosas, por ejemplo, congresista de la República, decir de que se siente indignado porque se haya aprobado con con accesitarios, ¿no? Este proyecto de ley universitaria, ¿no? En la comisión. Sin embargo, hay que decirle al señor Rosas que también su bancada hace lo mismo, conjuntamente con otras bancadas, para aprobar ciertos beneficios a veces a empresarios o a beneficios también a otras instituciones que también se benefician. Entonces, esta vez creo que la juventud está reflexionando respecto a la educación. PISA, hace unos días salimos en último lugar en lo que es comprensión lectora, en lo que es matemática. ¿No? Un ranking vergonzoso. Si el Perú va a participar, entonces creemos nosotros conveniente, que si bien vemos una realidad presente allí, pero también creemos nosotros de que hay que reflexionar bajo esos resultados. Eso creo que debe ser la tarea. Flor, sí, tu opinión sobre la aprobación de esta ley. Como joven, como representante incluso de la juventud en un municipio, trujillano en este caso. Bueno, para mí es muy importante lo que es la educación, ¿no? Como estábamos viendo, hay mucho lo que se puede decir jóvenes que no tienen los recursos económicos para estudiar, ¿no? Pero en este tiempo, con las leyes que se está aprobando, es muy importante para la juventud, tanto de extrema pobreza como pobreza. Entonces, de verdad estamos dando el alcance, también agradecer, ¿no?, al ingeniero Daniel Marcelo Jacinto, que está muy preocupado también por la juventud, está, se podría decir, invirtiendo, ¿no?, para los jóvenes, coordinando, ¿no?, siempre. Uh-huh. Bien, vamos entonces a escuchar la participación de nuestros colegas del norte. Adelante, Piura. Sí. Gracias, Jorge. Saludar a nuestros invitados. Los saluda Presi Bereche desde Piura. ¿Cuáles serían los pros y los contras en torno a esta nueva ley universitaria?
Bien, ante todo un saludo para los amigos de todo el norte del país. Miren, lo beneficioso de todo esto es que se va a hablar de calidad. Primera vez en el país de que se está hablando de calidad en la educación. Y tenemos profesionales, doctores, pero que muchas veces no dan garantía de que al final vayan a desempeñarse pues adecuadamente en la gestión pública, que es lo que por lo general se aspira a, bueno, en todo caso joven líder o cualquier profesional que joven que aspire y siempre quiere entrar al manejo de la cosa pública. En este caso vamos a tener al CINEACE, por ejemplo, ¿no? En esa labor, además se va a tener, pues, se va a poder saber visualizar la inversión que se hace en las universidades. Ya no va a ser de que, bueno, se maneja a nivel solamente de la una universidad, por ejemplo, pongamos la Universidad Nacional de Piura, por ejemplo, trate de invertir y lo manejan en torno al rector, en torno al consejo de facultad, al consejo universitario. No, esto lo vamos a visualizar muchísimo más ya con este órgano, este órgano que va a supervisar. Un ente fiscalizador, digamos. Exactamente. No tanto que fiscalizador, pero sí va a estar supervisando y va a estar atento a lo que se hace. Uh-huh. Porque es el dinero de todos los peruanos. Son años de años que han tenido la gran oportunidad la Asamblea Nacional de Rectores de poder hacer algo por la educación en pero el no país. ¿Pero no es una intromisión a la llamada autonomía universitaria, Antonio? Mira, este órgano, se habla mucho de que se rompe, se vulnera la autonomía, pero nosotros creemos que no. ¿A razón de qué? De que este órgano va a estar dentro, va a estar dentro del Ministerio de Educación, porque se está planteando de que esté dentro del Ministerio de Educación, lo que se quiere hacer es de que se pueda transparentar lo que se hace dentro de la dentro de las instituciones estatales, porque recordemos que cada universidad nacional percibe dinero del Estado peruano, es decir, ese dinero tuyo, mío, de todos nosotros. Entonces, si nosotros no podemos intervenir como ciudadanos de la sociedad civil, pues que lo haga entonces una institución que esté dentro de este aparato y que nosotros, obviamente, por la ley de transparencia también podamos solicitar esta información como cualquier ciudadano peruano. Bien, vamos a una pausa. Hoy estamos conociendo un poquito qué piensan los jóvenes sobre esta nueva ley universitaria polémica por donde se le mire y que ha despertado, como lo hemos mencionado, amigos, también el pronunciamiento de varios líderes políticos y sectores de nuestra sociedad. Volvemos con eso aquí en Habla el Norte. Magnesol, el sol de tu salud, da la hora. 9:47. El magnesio mejora el metabolismo del azúcar en los diabéticos. Mayores informes en infomagnesio.com. Temperaturas. Temperatura en Tumbes 25 grados Celsius, en Chiclayo 26 grados, en Piura 27 grados Celsius. La hora en Trujillo, 9:48. Cerámicos Lambayeque, perfección de ladrillos y calidad certificada. Ya viene Salud en RPP. Laboratorio Clínico Hugo Alpaca Muñoz. Cada paciente, un compromiso. Tomo Norte, experiencia, tecnología y el mejor equipo profesional. Un postre helado a la perfección por el rápido sistema de enfriamiento. Un postre guardado con otros alimentos gracias a la capacidad de almacenamiento y con lo último en tecnología. Un postre que Laura le hizo a Carlitos para la lonchera. Más que mantener los alimentos frescos, es decirles cuánto los amas. Refrigeradoras Mave. Cuando tu hogar funciona, todo funciona. En Tarapoto, la ciudad de las palmeras, escuchas RPP Noticias en los 103.1 FM. Y en Trujillo, la ciudad de la eterna primavera, escuchas RPP Noticias en los 90.9 FM y en los 790 AM. RPP Noticias, 50 años, señal de futuro. Muñeca que compraste para Navidad, esa que peinas y se le cae la cabeza, la que trae vestidos que se rompen, la que le aprietas la mano y dice: ¡Mamá! ¡Mamá! No te lleves sorpresas, elige calidad. Esta Navidad elige Buon Natale, porque tiene un sabor único, es esponjoso y tiene la calidad de Donofrio. En Trujillo, la ciudad de la eterna primavera, escuchas RPP Noticias en los 90.9 FM y en los 790 AM. RPP Noticias, 50 años, señal de futuro. Thank you.
El medio periodístico que te informa 24 horas al día. La multiplataforma que conecta al Perú con el mundo en radio, web y televisión. Directo, directo. El respaldo de 5 décadas, uniendo al país en una sola señal. Una gran historia, mirando al futuro. RPP Noticias. 50 años. Señal de futuro. Costa, Sierra y Selva con RPP Noticias. 24 horas de información. Estamos aquí en Habla el Norte de RPP Noticias conversando con dos representantes de la juventud peruana sobre la nueva ley universitaria. Flor Campos y Anthony Ramos con nosotros esta mañana aquí en la cabina de RPP en Trujillo. Nos vamos hasta Tumbes. Rosario Rodríguez con su participación. Adelante. Gracias, Jorge. Bueno, saludar, un cordial saludo a Anthony Ramos de aquí de la región Tumbes. Y preguntarte, Anthony, aquí hay muchos especialistas y políticos, ¿no?, que consideran que la Comisión de Educación del Congreso aprobó la ley universitaria de manera precipitada y que es un grave retroceso, dicen ellos, de la libertad de pensamiento y en el sistema universitario de nuestro país. ¿Qué piensas tú al respecto? Bien, esas palabras justamente han estado manifestando el señor Orlando Velázquez, ¿no?, el rector de la Universidad Nacional de Trujillo, y el señor Alan García. Lo que más me sorprende es que el señor García salga a decir eso. Yo le preguntaría pues a él, algo muy chiquito: ¿qué pasó cuando desapareció la Comisión Nacional de la Juventud, el Consejo Nacional de la Juventud de Perú, CONAJU? Nosotros estamos hace 10 años luchando para restituir uno de esos espacios, el Consejo de Participación de la Juventud, y hasta el momento nosotros en nuestra vida republicana no hemos ejecutado ni un plan nacional de juventudes para los jóvenes peruanos. Eso es solamente para decirle eso al señor García. Él habla de libertad, habla de transparencia, participación, pero mire lo que nos hizo a los jóvenes peruanos. Por eso nunca más va a volver el señor García a asumir una responsabilidad pública. Pero ahora, de repente, lo que algunos critican, Anthony, es que Daniel Mora como que personalizó este proyecto de ley, ¿no? Lo asumió como suyo, porque en verdad... A pesar que él mismo ha dicho después que no es suyo, ¿no? Bueno, lo personalizó porque en verdad se dio cuenta que quizás que tenía que hacerlo, manejarlo de esa manera, porque obviamente hay proyectos en los cuales de vital importancia, como es educación, que nadie quiere asumir, porque es una papa caliente que nadie se la pasan. Y durante, si ustedes, por favor, periodistas, no me dejan mentir, ¿cuántos años tenemos nosotros hablando de la ley universitaria? Y todos se pasaron la pelota y nadie quiso asumirlo. Por ello es que de alguna forma se personaliza, en este caso en la imagen de Daniel Mora, al cual también he tenido muchas observaciones y se le hemos hecho llegar y nos ha recibido y nos ha aceptado muchas de esas observaciones. Pero sí, no se vulnera la autonomía, porque van a seguir teniendo obviamente un manejo económico financiero libre, van a poder administrativamente y académicamente van a seguir manejando normal la universidad. Lo que sí va a suceder es de que ahora van a haber un órgano donde cualquier ciudadano peruano va a poder solicitar, cualquier estudiante peruano o docente peruano va a poder solicitar información de cómo se está manejando la cosa, en este caso el tema educativo se va a manejar dentro de las universidades, y cómo se está invirtiendo y de qué manera se está trabajando y cuál es la calidad. Porque recordemos que las escuelas, como programas que se enseñan en estas universidades nacionales o particulares, sí, si no acreditan en 5 años su calidad, automáticamente pierden la representación. Flor Antonio, hay una pregunta de Cajamarca. Miguel. Sí, alguien tenía que ponerle el cascabel al gato, ¿no? Anthony, porque si Daniel Mora ha personalizado de repente este tema es porque hay una preocupación, y ustedes lo están señalando muy bien, y nos parece correcto que la juventud en estos momentos esté preocupada por este tema universitario, porque son las víctimas en algunos casos pues de los abusos que hay en algunas universidades, cobros indebidos, cobros exagerados, las argollas de los profesores que son nombrados y así no estén debidamente capacitados, no hay una evaluación de los catedráticos para saber si son o no son los que deberían estar enseñando, en fin, una serie de problemas que se presentan en la universidad y que todo el tiempo los padres de familia nos andamos quejando. Y es bueno, pues, entonces ahora decía de que se haga ya de una vez por todas una reforma universitaria.
Al respecto, no sé, Anthony, ¿cómo notas tú a raíz de la, digamos, de la participación tanto de fujimoristas como de apristas de darle la espalda a la juventud, sobre todo que es la beneficiada con esta reforma? ¿Y cómo percibes tú? ¿Crees que esto pasa?